El tremendo carrazo de James Rodríguez vale más de 500 millones de dólares. El 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, no deja de dar de qué hablar en los medios de comunicación. Si no es por su profesión futbolística, es por su vida personal, tal es el caso esta vez. Pues es tendencia en redes sociales por la lujosa camioneta en la que se moviliza. El futbolista ya ha dicho en varias ocasiones que es un amante de los carros, especialmente los deportivos. Y muestra de esto es que publicó en sus redes sociales la tremenda camioneta en la que anda actualmente, la cual vale un billete largo. Se trata de una camioneta Mercedes-Benz clase G500, la cual tiene un precio de más de 500 millones de pesos colombianos y dependiendo de los accesorios y funciones que tiene cada referencia, puede valer hasta 670 millones de pesos. El futbolista colombiano ha conducido desde carros marca Chevrolet hasta lujoso Lamborghini. James Rodríguez aprendió a manejar muy temprano, a tan solo los 13 años de edad, y desde entonces desarrolló un gusto especial por los carros. Su primer vehículo fue un Peugeot 205, que costó $8,000, unos 31 millones de pesos. Cuando fue a Argentina en un viaje con su padre. Luego, cuando en el año 2008 llegó a Banfield, equipo de ese mismo país, empezó su colección de carros con un Chevrolet Vectra, fabricado por General Motors Brasil. Luego pasó al FC Oporto, donde duró 3 años y anotó 30 goles. Poco a poco su fama fue escalando cuando el AS Mónaco lo compró por valor de 35 millones de euros cerca de $157,000 millones de pesos. Posteriormente, cuando fue uno de los mejores del Mundial de Brasil 2014 y llegó al Real Madrid, empezó a ampliar su colección. En el equipo merengue adquirió diversos carros no solo por su sueldo, sino por los lujosos patrocinios. En una de esas ocasiones tuvo un Audi Q8. Luego en 2016 recibió un Audi RS7 Sportback de color negro, mientras que en 2019 eligió un Audi Q8 50 TD4 Tiptronic de color blanco. También condujo un Audi Q7, un A3 Sportback e-tron y un R8. Otro de las lujosas máquinas que tuvo el volante fue un Lamborghini Gallardo, que puede conseguirse en el mercado desde $181, 200 millones de pesos. En 2020, después de haber pasado por Bayern Múnich, James llegó al Everton de Inglaterra, donde exigió un BMW M8, que tiene un precio cercano a los 195,000 euros, algo más de 860 millones de dólares de pesos. En el Al Rayyan recibió como regalo un lujoso auto por parte de los jeques árabes. Nada más y nada menos que un Lamborghini Huracán Santo año 2022, avaluado en $328,000.